La semana pasada tuvo lugar el primer Congreso Gran Ulúa Matagalpa, que reunió a historiadores, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, lingüistas y especialistas en diferentes disciplinas científicas para estudiar esta región del país y para conversar sobre ese evento. Se encuentra con nosotros uno de sus organizadores, don Eddie Kill. Don Eddie, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Dígame, ¿cómo Aquí. surgió la idea de hacer este Congreso? ¿Qué, ¿Por qué lo hicieron? Bueno, en primer lugar ya hay elementos capacitados en el centro norte de Nicaragua y queríamos conocer nuestras raíces y proyectarlas, porque en los libros internacionales esa área aparece como intermedia. Solo estudian aquí a los específicos, a los chorotegas y a los nicaragos, un grupito de maribios y eso es todo. Esa historia está mal escrita porque eso agarra para el 10% del país. El 85%, y nosotros cubrimos la tercera parte del país, el centro norte de Nicaragua. Habitaban unos indios que los cronistas llamaban chontales. Nunca fueron allá. Oviedo en 18, 1527 dice: "En los chontales viven en las sierras de, y en las faldas de las sierras y hay pinares y tienen una lengua serrana". Esa es la opinión de alguien de aquí, referida por los nicaragüenses y por los chortegas acerca del norte, ¿verdad? Pero una vez que empezamos a investigar la historia, la arqueología y todo, vemos que dice el, el Edgar Espinoza. Que es de la región, es de, es de Cebaco, él fue director del Consejo Nacional. Dice que la cerámica Ulúa Matagalpa es más bella que la que nunca hicieron los Charrotegas. Y que tuvo una época de gloria en el año 900 y que empezó a declinar, posiblemente por la declinación de los mayas que eran vecinos. ¿Por qué no? ¿Hay, hay, hay consenso a nivel nacional sobre el carácter distintivo de los Ulúas o no? Ahora con esto se ha conocido mucho porque lo han confirmado con el Congreso vino el arqueólogo Frederick Lange, que, es profesor en esta, que fue el que estableció la, el término Gran Nicoya del Pacífico. Fue uno de los, de los dos arqueólogos que llamó a la cerámica de Chorotega, le llamó Gran Nicoya, cosa que yo critiqué en los medios y se dio cuenta de él. Y posiblemente eso invitó a que viniese y, y, y nos colaboró bastante, porque él estableció hasta dónde llegaron la, el área Gran Nicoya, que es un nombre costarricense. Que los arqueólogos de aquí no hubieran tal vez permitido eso, no hubieran puesto nombres locales. Eso llega hasta la Cuesta del Coyol. Ya empezó a, en, en Lanche, empezó a encontrar cerámica a naranja, que es la Matagalpa, y ahí se paró. O sea que esa región no ha sido investigada. ¿ve? Los científicos le llaman la área intermedia, de donde viene la cultura mesoamericana, chocan con la suramericana, que es la Chipcha. El Pacífico es mesoamericano y las Segovias es de uh, Chipcha, lengua chipchoide. Ese encontrón era interesante verlo. Por eso que le interesaron mucho a arqueólogos norteamericanos. Él es famosísimo, estuvo ahí presente, dio conferencias, se tuvo tres días. Estuvo en San el primer día y dos días después en Matagalpa, para que le quedara más cerca. Vino la famosa antropóloga historiadora número uno, Eugenia Ibarra, de Costa Rica. Si vos lees cualquier historia, vos ves referencias a Eugenia Ibarra. Eso invitamos los cabezones. ¿no? De, de Honduras vino Gloria La Pinto y Carmen Julia Fajardo. Número uno, tremendo. Y Blanche, vos solo esos nombres los veo a nivel internacional, en París, en Nueva York, aquí estaban. ¿Cuál es el perfil de la cultura ulúa? La que tenía su propio idioma, uno. Eso la hace una nación. El idioma, el, le llamaban ulúa a los cronistas, y un científico que examinó eso, de una lista de 1855, el mejor lingüista de América, que es Daniel Brinton, analizó de los indígenas desde Calasca hasta Argentina. Y analizar esta lengua de estos uluas le llamó lengua Matagalpa porque era la región donde había más densidad y la ciudad más antigua que estaba aquí en Nicaragua desde antes que vinieron los españoles estaba Matagalpa Granada y León la fundaron ellos pero y Riallejo pero Matagalpa existía ya entonces y era denso entonces le llamó lengua Matagalpa Así le llaman los científicos si vos vas a Nueva York pues ¿les lengua Matagalpa lo entienden en, en, en París Madrid Berlín yo estuve en, en esas bibliotecas y nosotros no la conocíamos. ¿Por qué, por qué existe esa, esa, esa situación? Bueno, la, la, la educación en Nicaragua está tremendo. Gente se bachillera y no saben escribir, no saben comunicarse. Vuelven a entrevistar por una entrevista y no saben hablar. Este, nos hace falta preparación. Nosotros queríamos, ya que tenemos intelectuales allá, teníamos, por ejemplo, te, Rigoberto Navarro Yeni, doctor en arqueología de la, de la Universidad de Sorbona, tal vez el único doctor en arqueología que hay en estos momentos en Nicaragua. Aunque llegó otro doctor en arqueología, pero creo que reside en Estados Unidos, que es Manuel Román Lacayo. Estaba también ahí presente. Teníamos dos doctores en arqueología. Estaba un doctor en historia, estaban doctores en literatura. Por ejemplo, Erika Blandon analizó la lengua, perdón, la, la religión y la Inquisición de, de esa época. habían antropólogos, lingüistas. De lingüistas teníamos a Salamanca, Danilo Salamanca, que trabajaba en París. O sea, eso esas eh, que mencionaste vos ahí habían fueron 23 ponencias. Este, este evento me imagino que logró recopilar una cantidad de conocimiento que no se tiene fácilmente accesible aquí en Nicaragua. ¿Producto del evento van a generar alguna publicación, algún sitio web, alguna manera que la gente pueda acceder a esos contenidos? Sí. Para que el público entienda, los muchachos, eh, cómo se puede hacer un congreso, ya que usualmente lo ven que lo hacen a veces jóvenes extranjeros y cosas. En este caso, lo reunimos tres, eso primero, ¿no? A mí me constituyeron como presidente del Comité Temporal de Organización, eh, Mario Rizzo, Saledón, antropólogo, y Roberto Navarre arqueólogo. Después, integramos a la Junta Directiva a un joven arqueólogo graduado en Nicaragua, tremendo el muchacho, se llama... V. Paul Cruz, este muchacho se, hace un año se recibió y hace seis meses descubrió las ruinas de la Matagalpa original con un escrito que le pasé yo de un cronista de 1581 que dice que Solingalpa quedaba a un cuarto de medio de legua al sur de la Matagalpa se fue contando los metros y dio con esta yo con 41 montículos hace ¿Y tres meses, ahora ha encontrado 90 montículos. ¿Y esto es, es una zona fácilmente accesible? Ah, eso fue lo, lo timing, como dicen los americanos, oportuno, porque fue el paseo que hicimos, paseo científico. Contratamos camiones descapotados con asientos y llevamos todos los... Éramos, Fíjate que nosotros calculamos para 100 eh, participantes y, 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 y 20 Exponente, ¿verdad? Ahora, ¿ese, ¿ese hallazgo debería estar sometido a algún proceso de verificación? Sí, hablamos con el alcalde, porque, Bueno, la aplicación ya está, porque están los arqueólogos, ya han descubierto tiestos, la cerámica a, a, a naranja, que es la nuestra, obsidiana, que se creía que la, la traían de Guatemala, aquí en el cerro Tejerina, ahí a 20 minutos hay un cerro donde se encuentran obsidianas de, de este tamaño, donde la quebraban y hacían lascas. Todas esas cosas son nuevas. No se habían estudiado, no solamente porque los NICA no leemos, sino que mucha guerra, ¿verdad? Los, en los 80 quisieron estudiar ahí, no pudieron. Ahora, dichosamente, tenemos esa capacidad y, y lo hicimos nosotros mismos. Hicimos, éramos siete de la directiva invitamos a, a. Llegaron 195 participantes y 23 poni, eh, ponentes. El principal fue, digamos, nacional, fue Jaime Inser, Danilo Salamanca, Rigoberto Navarro. Yo expuse en la parte histórica le Celedón en la parte antropológica. Este muchacho enseñó cómo se, qué cosa es un montículo, cómo se, se descubren, etc. Y internacionalmente viene lo mejor de Honduras, lo mejor de Costa Rica, como dicen. De Estados Unidos vinieron dos, Susan Baker y uh, Frederick Lynch. Y de Holanda nos mandan la ponencia el hombre más importante de Chontales, que descubrió las 30 estatuas que están descubriendo ahorita, uh -huh. Alex Gertz la pone, y, así es que... Bueno, don Eddie, organizador, organizador del, del primer congreso Gran Ulúa de Matagalpa, esperamos tener la oportunidad Como decía, Bob, de tener acceso dice, a ese contenido. Vamos a preguntar, va a, a ser un, un libro de unas 400 páginas, estimamos, grabamos todo en, en, en televisión ¿verdad? y en, 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 en sonido. Y después vamos a levantar el texto, todas las ponencias, todas las discusiones, y to, fotografías de tiestos, de, 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 de columnas, de, hay, hay, tenemos las, las columnas hermosas de todo Nicaragua, en, 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 no se sabe cómo las metieron ahí, son columnas de 450 metros de largo, 30 por 30 centímetros, en la laguna de Moyuá. Uh -huh. la, no hay grúa en Nicaragua que meta esas columnas actualmente, estaban bueno, hace mil años, dos mil años.